Una nueva cara. Los estudiantes de esta institución ahora poseen un lugar más limpio y moderno donde ingerir sus alimentos. De acuerdo con el director Jorge Gamboa, se destinaron alrededor de 10 millones de colones en la remodelación de esta área de comidas. Entre los arreglos se encuentran la colocación de cerámica, menú de todo el mes, baños María y pilas. Por ejemplo, ahora los estudiantes pueden observar el almuerzo que se servirán durante todo el mes. Además, podrán elegir qué quieren comer. Por su parte, construyeron rampas que cumplen con la ley 7600. Este nuevo comedor abastece a los más de 800 alumnos y alumnas que asisten a este centro educativo. Chapamos todo por dentro y por fuera. Incluso ya el estudiante llega y ve el menú, lo que se va a comer mañana, ya el estudiante sabe. Es más, tenemos el menú de todo el mes, pero también tenemos la comida en Baño María, en donde el estudiante llega y tipo restaurante, tipo soda, escoge lo que se quiere comer, las mesas son impecablemente limpias y tenemos 3 cocineras bien capacitadas al servicio de los niños. Y no solamente el comedor en sí, sino el acceso, las rampas que hemos tenido que realizar para que se puedan desplazar los muchachos en sillas de ruedas, eso también fue una inversión millonaria.